existe un personaje que era capaz con una varita hacer que su equipo funcione de manera adecuada, capaz incluso de hacerle frente a cualquier rival que se le pusiera por delante. Nos referimos a Sergio Markarián, el uruguayo quien fue DT de la selección peruana por las eliminatorias rumbo a Brasil 2014, y aún más recordado por miles de hinchas al conseguir el tercer puesto en la Copa América del 2011 con la bicolor. Por eso hoy en Líbero no solo recordaremos al popular mago, sino también hablaremos de su presente en el deporte que más le apasiona. ¡Atentos! Nacido en Montevideo, Markarián asumió el puesto de entrenador de la selección nacional en el 2010. Su pasado en la U y Sporting Cristal pesó para que fuera contratado y rompa la estadística de no clasificar a un mundial en largo tiempo. Con el buzo peruano obtuvo la medalla de bronce de la Copa América 2011, uno de sus logros más destacados. Además, pudo dirigir a quienes serían reconocidos como los Cuatro Fantásticos, es decir, Paolo Guerrero, Jefferson Farfán, Juan Manuel Vargas y Claudio Pizarro. Lastimosamente, tras no haber conseguido el objetivo, Sergio Markarián decide dar un paso al costado en el 2013. Posteriormente, no dirigió por 2 años, hasta que el 2015 vuelve para ser el nuevo técnico del seleccionado de Grecia. Al igual que con Perú, la suerte no estuvo de su lado y dejó el cargo solo 5 meses después de su contratación. Esta fue la última ocasión en que entrenó profesionalmente, pues luego se dedicó principalmente a dar charlas o ponencias del fútbol en diferentes países. No obstante, el uruguayo también fue director deportivo de Danubio, club de su país natal. En contraparte, a inicios del 2020, decidió renunciar para ayudar económicamente al equipo ante la crisis que inició la COVID-19. ¿Y a ti te gustaría tener a Markarián de vuelta? ¿Sobró magia para el fútbol peruano? Comenta, comparte y suscríbete a nuestro canal para más contenido. ¡Hasta la próxima!